No. Ya. Hola, buenas. Soy el doctor Ángel Chinea y estoy aquí para contestar preguntas. Este es un programa en vivo para todos los pacientes y familiares interesados en conocer un poco sobre la enfermedad de esclerosis múltiple. Y dentro de los temas que vamos a estar tocando va a ser específicamente la vacunación en pacientes con esclerosis múltiple. Yo sé que es una de las preocupaciones que tienen todos los pacientes, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo. Y nosotros como servidores públicos, como cuidadores, necesitamos como parte de ese grupo de multidisciplinario, pues estamos también, ¿verdad? Pendientes a toda la nueva información que estamos recogiendo día a día. No solamente cómo va la epidemiología de la enfermedad del SARS, del COVID, sino estamos viendo cómo va la vacunación, cuáles son las vacunas que tenemos disponibles y cuáles son, ¿verdad? Las ventajas y desventajas que pueden tener unas u otras. En cuanto a la pregunta más importante, ¿verdad? Que me hacen los pacientes es sobre, yo tengo esclerosis múltiple, me puedo vacunar. Y esta pregunta, pues la contestación es sí, se ha visto, ¿verdad? De todos estos datos que tenemos, que son observacionales y registro, hemos visto que los pacientes con esclerosis múltiple no están en más riesgo de contraer la enfermedad que la población en general. Y de contraer la enfermedad, estamos viendo que el comportamiento va a ser similar a la población en general. Así que estamos mirando varios registros. Nosotros en la Fundación de Esclerosis Múltiple hemos estado haciendo un análisis también de pacientes que han tenido la enfermedad, que han salido positivos a la prueba molecular y a la prueba de anticuerpos. Y hemos visto que en estos pacientes realmente la incidencia de casos de mortalidad podemos decir que ha sido casi cero. Y de ocurrir el caso que ocurrió, era un caso que tenía unos factores de riesgo y complicaciones, que vamos a hablar más a continuación. Estamos siguiendo el registro también de pacientes que ya se han vacunado también para ver si ha habido algún efecto secundario en nuestra población. En el caso de en el registro que más estamos prestando atención es el registro de la Nacional, el National MS Society, el US COVID-MS. Es un registro basado en una colaboración entre la Nacional, el National MS Society, el grupo de consorcio de clínicas de esclerosis múltiple, el cual pertenezco a ambos, y de la Nacional somos Partners in Care. Inclusive tenemos un soporte de registro canadiense de esclerosis múltiple. Y ahí se pueden mirar cómo es que va la prevalencia, el número de casos de pacientes que han adquirido o se han infectado con el virus del SARS. Y vemos que así a rasgo, la mortalidad es bien baja, igual la morbilidad, es decir, el número de pacientes que han estado en intensivo, que han necesitado intubación mecánica,
estamos viendo que el número de casos, ¿verdad?, es bien bajo. Y esto es a nivel, ¿verdad?, nacional de los Estados Unidos. En Puerto Rico, pues estamos con la fundación, como dije, tenemos este seguimiento. Estamos teniendo, ¿verdad?, la suerte de que por fin, y dado a esta aceleración que se le hizo al estudio de vacunas, pudimos obtener ahora son tres tipos de vacunas. La primera que tuvimos fue de la compañía Pfizer y Moderna, y son vacunas que son diferentes en mecanismos de acción. Estamos hablando de una parte del material genético del virus que va entonces a entrar en el virus y entonces va a producir la destrucción y la no desarrollo de la enfermedad. Y tenemos la de Pfizer, de Johnson & Johnson, que es una vez nada más, una sola dosis, y tiene su componente pues, basado en una alteración de un virus, un adenovirus, del cual se obtiene entonces material genético que va a entrar en la célula del virus para entonces desarrollar una inmunidad. Así que estamos hasta el presente, ¿verdad? Los pacientes que se han vacunado, pacientes de esclerosis vacunados, pues no hemos tenido efectos relacionados, efectos secundarios relacionados a la vacunación. En los estudios, ¿verdad?, que he leído a nivel desde el comienzo, y sobre todo poblaciones donde la incidencia de la pandemia es mucho mayor, estamos mirando que en los pacientes vacunados, los efectos secundarios podríamos decir que son casi ninguno, casi cero, quitando el de pacientes que puedan tener a lo mejor alergia en el área de la inyección y un síndrome bien parecido al síndrome de algo, de una infección viral leve. Los que han utilizado interferones, pues han experimentado esa sensación de fiebre, calofrío, malestar general, que normalmente dura alrededor de 24 horas o menos. Así que estamos mirando, ¿verdad?, a los pacientes con esclerosis múltiple y lo estamos dividiendo. Sabemos que existen dos grandes poblaciones, los pacientes que tienen la enfermedad que es en forma de recurrencia, la mayor es relapsing remittent o remitente recurrente, y tenemos las formas progresivas donde hay un grado mayor a lo mejor de enfermedad con una presentación de daño a nivel del sistema nervioso central mucho mayor. En el caso de los análisis de estos registros, hemos visto que los pacientes, ¿verdad?, que tienen enfermedades comórbidas, como pacientes con alta presión, pacientes que tienen diabetes, pacientes con enfermedad cardíaca, y pacientes de mayor edad, pacientes con las formas progresivas que probablemente están encamados, que tienen más limitación en su ambulación, son pacientes que a lo mejor podrían presentar mayor contagio y quizás mayor síntoma ante la infección por COVID. En el caso de la población en general, pues no estamos viendo este tipo de alteración. Tenemos aquí una primera pregunta que es de Celia Reyes, que pregunta alguna en especial que usted recomienda para nosotros los pacientes de esclerosis múltiple, o puede ser cualquiera de las vacunas.
Sí, Celia, en el caso de recomendación, estamos recomendando cualquiera de las vacunas, la que tengamos disponible. No hay un estudio que se llama CAR, head to head, es decir, comparando una directamente con la otra y menos comparando pacientes con esclerosis múltiple contra otra. Así que es importante que nos vacunemos, es decir, es importante que el paciente de esclerosis múltiple se vacune, pero lo que queremos, ¿verdad?, llevar el mensaje que es que esto es voluntario, no estamos obligando, ¿verdad?, a nadie. Entendemos que es importante la inmunidad de rebaño, el herd, que es que después que tengamos el 70-75% de la población, pues entonces podemos decir que podemos controlar esta pandemia. En el caso de los pacientes que están en alguna terapia, entonces como pregunta Mayra Enrique, dice, ¿cuándo nos podemos vacunar? Y esta pregunta es una pregunta que todavía no hay una guía absoluta, pero estamos utilizando las recomendaciones de la nacional, recomendaciones de diferentes especialidades, especialistas en diferentes países, pero en general estamos viendo que los pacientes con sus tratamientos moduladores pueden vacunarse. Y el tiempo, ¿verdad? En qué momento se pueden vacunar podría ser en cualquier tiempo, dependiendo de qué terapia, ¿verdad?, estamos utilizando y vamos a ir en detalle. Los pacientes que están utilizando las vacunas que son las inyectables, perdón, los inyectables, pueden vacunarse en cualquier momento, ahí no hay ningún problema. Los pacientes que están utilizando los tratamientos orales, tampoco se ha visto una alteración, ¿verdad?, de la inmunidad, de efectos en la condición, no se ha visto recaída, ¿verdad?, relacionada al proceso de vacunación. Y realmente cuando estamos mirando qué es lo que ocurre, ¿verdad?, en estos pacientes, la pregunta que habría que contestar es si la eficacia en la vacuna es medida por la inmunidad. Si la inmunidad es lo suficientemente adecuada para protegernos de contagiarnos contra el virus de COVID. Así que en el caso mi recomendación y quizás algunos otros médicos, ¿verdad?, tienen otras recomendaciones. Y aquí esto hasta ahora es individual, pero en mis pacientes en inyectables y en orales, estamos hablando de que sí se pueden vacunar en cualquier tiempo. ¿Cuáles son los que entonces tenemos que diseñar, lo que se llaman la ventana de oportunidad? Son las terapias que son un poquito más agresivas, como infecciones donde hay una alteración o una disminución del sistema inmunitario. Por ejemplo, los pacientes en natalizumab o Tysabri, pues no tienen ningún problema en la vacunación porque ellos mantienen la celularidad intacta y es lo que evitan el tráfico, que estas células que producen la inflamación pasen al cerebro. Hay un bloqueo de como si bloqueáramos la carretera de este grupo de células que son las que producen la inflamación. Ahora bien, hay un grupo de tratamientos que son células depletoras o que disminuyen el número de células B, y en ese caso, pues tenemos que buscar oportunidades. En ese caso, lo que recomendamos al paciente a lo mejor es que se vacune
antes de comenzar la terapia y quizás ahí podemos retrasar el comienzo de la terapia. En el paciente que está utilizando, y quiero, ¿verdad?, hablar de terapias específicas, en Puerto Rico no usamos mucho lo que es el rituximab o Rituxan, el ocrelizumab o Ocrevus, y actualmente el ofatumumab o Kesimpta, son células depletoras. Tenemos que añadir dentro de los orales una terapia oral que es cladribina, que se llama Mavenclad, y estos pues, son los productos que mayormente nosotros tratamos de buscar, y se me queda el alemtuzumab o la entrada, donde van a disminuir la población de células que están envueltas en la inmunidad. Y esa se llama disminución de las células, de los linfocitos, es lo que se llama la linfopenia, en donde sí pues, va a haber una cierta destrucción de un grupo de células. Pues ahí sí que tratamos de, como dije, o vacunamos antes, o si el paciente ya está en tratamiento, lo que nosotros hacemos es que intentamos hacer la vacunación 3 meses después de la última dosis. Este es para el caso de ocrelizumab o Ocrevus. Si no dio la oportunidad de hacerlo antes de comenzar la terapia, pues tratamos de hacerlo 3 meses o 4 meses después de la última infusión. Al igual que en el caso de pacientes que están usando cladribina o Mavenclad, tratamos de seguir el patrón, ¿verdad? De la linfopenia, ver cuando el número de células aumenta, ¿verdad? A un nivel sobre que esté cerca de los 800, y esto puede ser en el cuarto, quinto, sexto mes, y entonces ahí sería donde estaríamos ofreciendo la vacunación a estos pacientes. Es lo mismo que en el caso de alemtuzumab o la entrada, donde tienen 5 días de infusión y luego vamos a tener que hay una depresión, una disminución, una linfopenia de las células que van a comenzar de nuevo a repopular, a aparecer de nuevo células nuevas a los 6 meses en adelante. Y esa sería la ventana donde nosotros estaríamos recomendando la vacunación. Ahora bien, ¿qué estudios se han hecho que apoyen que nuestros pacientes se puedan vacunar? Y no buscando los efectos secundarios, sino buscando la eficacia. Si hablamos de que Pfizer, Moderna, la de Johnson, tiene una eficacia sobre un 90, 95%, pues nosotros esperamos que en nuestros pacientes con tratamientos inmunomoduladores tengan una respuesta parecida, pero puede ser que en vez de ser 95 sea 90 o sea 85, pero no se ha realizado todavía un estudio que vaya directamente a medir este número de inmunidad luego del mes de haberse realizado la vacunación. Así que en el caso de nuestra, ¿verdad?, nuestra clínica, hemos preparado un protocolo para la vacunación donde quisiéramos mirar el estado de inmunidad de los pacientes en 5 terapias diferentes y vamos a medir la inmunidad antes de vacunarse y vamos a ver cómo está la inmunidad, la respuesta inmunitaria al COVID luego del mes de, en el caso de Moderna y Pfizer, al mes de la segunda dosis, en el caso de Johnson, al mes de la primera dosis. Así que es un protocolo que nos ayudaría quizás a poder explicar y entender un poco más sobre cómo sería
la inmunidad con las diferentes terapias. Y esto, pues, realmente no hay ningún estudio que se haya realizado y estamos tratando de realizar en estos momentos, ¿verdad? Para la próxima vacunación. Vi una pregunta que no quiero dejar. Alguien preguntó sobre qué cinta. Y lo ideal sería, ¿verdad?, entrar primero con la vacunación y entonces esperar alrededor de 3 semanas a 4 semanas y administrar entonces, comenzar el que cinta. Si no, la recomendación que yo hago es 3 semanas después de la vacunación de que cinta. En el caso de otras terapias, ¿verdad? De estas terapias que son más agresivas, no quiero, ¿verdad?, sonar que soy el que va a dar la pauta o que va a ser el que va a crear la guía. La guía se están tratando de hacer, ¿verdad?, de acuerdo a las diferentes terapias, pero cada neurólogo, cada especialista en esclerosis múltiple está realizando su propia guía considerando el mecanismo de acción de cada terapia. Hay vacunas y estas vacunas van a seguir existiendo. Es decir, no tenemos que desesperarnos, ¿verdad?, por vacunarnos. Como dije anteriormente, vamos a tratar de lograr el 70%, 75% de la vacuna en rebaño. Y lo que queremos ver también, cuánto dura la inmunidad, si al año hay que volverse a vacunar o a los 2 años. Y esa es una respuesta que que los investigadores están tratando de contestar. Así que en el caso de Puerto Rico, yo creo que el Departamento de Salud se ha organizado con lo que es el Colegio de Médicos y hemos logrado, ¿verdad?, llegar a por lo menos a completar la fase 1 y estamos ya entrando en la fase 2. Y yo entiendo que siempre van a haber errores y siempre van a pasar, pero comparado con otros países, ¿verdad?, incluyendo Estados Unidos, pues creo que la organización, aunque no sea perfecta, se está llevando lo más responsable posible. Así que recuérdense que estoy aquí para contestar preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos aquí esperando esas preguntas, esas dudas. Así que quiero recordar que estamos en el momento, en el mes de el awareness, el reconocer la esclerosis múltiple como enfermedad, concientización. 19, estamos encendiendo, tenemos el encendido de diferentes estructuras gubernamentales. Y a todos, pues gracias por la atención. Y si hay más preguntas, pues tenemos el email. Muchas gracias a todos.